Figueroa. Nuestra fundación se dedica a asesorar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad, en particular por las personas en silla de ruedas. Nosotros tenemos personería jurídica desde el 2015. En ese momento hicimos todo presencial y ahora tenemos que modificar el estatuto y renovar las autoridades. Y yendo personalmente nos informaron de que se podía hacer de manera virtual. Se podía hacer consultas a través de Facebook. Me comentaron de esto, de la videollamada en el cual se pueden hacer las consultas. Todos nos encontramos en silla de ruedas, entonces se nos dificulta mucho movilizarnos, nos demoramos mucho en hacer los trámites. Yo lo hice desde el celular y fue muy práctico.